Estamos tramitando ya varios cargos que han quedado vacantes por renuncia o por jubilación. Nos interesa que los tribunales tengan la planta completa para trabajar. Eh, no solamente es, es el recurso humano, también el tema informático nos preocupa. Ya hemos una, una licitación de casi 500 computadoras. Eh, a, men, a San Rafael le ha tocado todo al reponer el parque viejo que tenía. Estamos ahora con una licitación nueva de 500 computadoras más que, que esperamos. Este año poder adjudicarlo junto con monitores, porque el expediente electrónico nos trae la necesidad de tener doble monitor para poder trabajar más cómodo. Eh, tenemos un problema con los proveedores, creo que nos pasa a todos. No nos están entregando, no hay capacidad en el, en, de los proveedores para entregar esa cantidad de, de, de equipo de hard. Pero yo creo que vamos a vamos a ir a contrataciones directas si la licitación pública grande no funciona. Y en cuanto al edilicio. Como dice el doctor, estamos autorizando una licitación pública importante para poner, eh, digamos, para remozar todo el Palacio de, del Sur y también hemos encaminado algunos procesos licitatorios para eh, arreglar eh, edificios que son propios, como el del juzgado de paz de Montecomán, que la verdad que pasé el otro día y no, no, no me gustó el estado en que estaba y eh, hablándolo con el juez decidimos encarar esa, ese proceso de, de reforma tuvo oportunidad de visitar la cárcel y la colonia penal en qué estado están A ver, yo no le voy a decir nada que ustedes no sepan, es una cárcel muy antigua que me parece que ha quedado ha quedado desfasada para lo que es hoy el sistema penitenciario, tiene hoy 400 al día de hoy habían 418 internos, eh, me comuniqué con el director del servicio penitenciario porque eh, nos había planteado en algún momento la posibilidad de ir eh, reconstruyendo la cárcel eh, por módulos, entonces eh, veríamos la posibilidad de que por un tiempo, mientras las obras duran, por pabellones vamos trasladando a los internos a, a, a la nueva cárcel que es Almafuerte 2 y por los meses que dure estén ahí y vamos haciendo de esa manera. Eh, la, las reparaciones que necesita esa cárcel, una cárcel que la verdad que necesita, necesita ponerse digamos, a tono, eh, me parece que las condiciones de detención no, no son las óptimas, uh -huh. se, lo hemos, se lo hemos planteado al servicio, eh, hay, hay varios temas vinculados a salud, hemos hablado también con el servicio que presta el Ministerio de Salud, claramente todos hemos, nos hemos visto afectados por... Eh, los problemas de, de público conocimiento de las, las reprogramaciones de, de operaciones, etc. Pero como se, ha, se está re, restableciendo ese sistema, vamos a pedir que eh, nuevamente se le dé esa atención. Eh, pero bueno, me parece que lo más permeante hoy es el tema delicio de esa cárcel y me parece que es donde nos vamos a poner a trabajar con el Poder Ejecutivo para que eso cambie.